Vamos a anunciar un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como zona afectada por cierre de surtidores, principalmente en la región del Trópico de Cochabamba, que ha afectado a nuestro sistema de producción. En ese marco queremos anunciar un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, contra ministro de Hidrocarburos, contra el presidente de YPFB, contra el encargado presidente de Agencia Nacional de Hidrocarburos, por cerrar surtidores en la zona del Trópico de Cochabamba. Exhorto y hago un llamado a la comunidad internacional para que pueda formar parte de esta situación y no permitir que a nombre del Estado, a nombre de la cuarentena, en el fondo castigan y afectan a la vida y a la economía nacional. Tenemos familias que al 100% perdieron su producción de pescado. Tenemos familias que están orando y están rezando para que no se mueran más pescados. Tenemos familias que están llorando. Tenemos familias que muchos de ellos solo viven de esa crianza de pescado. Más de 11 millones de pescados muertos en la región.